Cada del Partido Liberación Nacional es el protagonista de un nuevo conflicto. Las diferencias que ya tenían los legisladores verdiblancos se ampliaron y el ambiente es cada vez más tenso. La agresión del diputado David Gurzón al asesor legislativo Giancarlo Casasola divide a los legisladores del PLN. Somos la fracción más grande del Congreso y evidentemente todos los diputados y diputadas tenemos líneas de pensamiento distintas. Sin embargo, esto nos lleva justamente a como fracción consensuar, dialogar, discutir los diversos temas que entren en la discusión, porque es materialmente imposible que siempre nuestros pensamientos o nuestras ideas concuerden en un 100%. Y lo hemos demostrado en los últimos 2 años de trabajo. Hemos demostrado en temas importantes tener una línea de fracción, la cual siempre respetamos y buscamos un consenso. La presidenta del PLN, Katia Rivera, considera que hay un daño en la imagen del partido y como oposición se debe seguir construyendo. Históricamente, Liberación Nacional ha sido el partido que ha llevado adelante esa bandera de la promoción y del fortalecimiento de los derechos humanos. Es por eso que no podemos dejar de lado ni permitir ningún tipo de manifestación violenta. Ante los hechos acontecidos ayer en la Asamblea Legislativa, tampoco podemos permitir que los mismos opaquen una labor sumamente responsable de una fracción que ha llevado desde la oposición un criterio de construcción conjunta, de responsabilidad en el control político y ante todo una conciencia de cómo poder mejorar o fortalecer la situación de la crisis en la que nos encontramos actualmente en medio de la pandemia. ¿Es incapaz la agrupación política de resolver sus diferencias? ¿Cuál es el análisis que se puede hacer desde la ciencia política? Lo visto hoy en el Partido Liberación Nacional no es distinto a lo que pasa también en otros partidos políticos, aunque en este caso llegó a la violencia física. Lo que sucede es que no existen los mecanismos para la solución de los desacuerdos. No existen esos mecanismos establecidos precisamente para cuando existen disonancias o cuando existen puntos de desencuentro, puedan lograrse precisamente esos acuerdos, ese diálogo, esa convivencia pacífica que se necesita también dentro de las organizaciones. El tema acá que más llama la atención es que se trata de un tema ya resuelto a nivel de lo jurídico, resuelto a nivel de lo político, pero pareciera que hay quienes tienen interés de mantenerlo vivo con intenciones electorales o por ausencia de otra agenda. Por el momento, los diputados del PLN, Karine Niño, Gustavo Viales y María José Corrales coinciden en que el legislador David Gurzón debe hacerse a un lado y renunciar a su curul. Informó Fernanda Romero, Noticias Telediario. En temas